Espero que este derecho y obligación que tenemos todos los argentinos y los jujeños se pueda hoy cumplir y tengamos una más democracia y una provincia mucho más democrática. Son muchos los jóvenes que van a presentarse hoy. Es mucha la juventud, es decir, creo que con bastante gente que vota de 40 años a 16, y bueno, en esos jóvenes seguramente está la esperanza y el futuro de esta provincia. ¿Espera una mayor concurrencia en este acto eleccionario, doctor? Yo creo que la concurrencia va a ser más o menos la histórica que hubo en la provincia, entre el 70 y el 76, 78%. Hoy toca elegir a 48 constituyentes, convencionales constituyentes. Hoy toca elegir constituyentes, gobernador y diputados, intendentes. Y bueno, es sin duda alguna un día histórico, ya que reformar una constitución es un hecho que ocurre cada 40, 50 años.